O sea, mucha competencia, está difícil porque pues ahorita nos avisaron que ofensivamente nada más van a ir 20. Entonces pues hay mucha competencia y pues lo veo duro, pero pues hay que echarle ganas y esperemos que hayan esos 20 ofensivos. Ah, bueno, pues muy motivado, ¿no? De poder formar parte de un grupo tan selecto de jugadores que realmente te das cuenta que no todo el talento está concentrado en la capital, ¿no? Sino que está repartido en todo México y que pues aquí tienes que venir a dar lo mejor para poder llevarte un lugar, un viaje y representar a México, ¿no? Pues muy orgulloso, desde el primer día que llegamos la competencia ha sido muy muy fuerte y obviamente cada día se va haciendo más y más. Estamos compitiendo con los mejores de todo el país. Entonces, pues si llego a aparecer en la lista será un gran orgullo para mí, para mi familia, yo creo, el poder representar a México en el fútbol americano. Pues sería lo mejor, sería el mejor representante del INSES en la línea ofensiva y demostrar lo que sé hacer y para echarle adelante y todo. No, sería un gran orgullo para mí, para mi familia, para mis hermanos, algo para contarle a mis hijos. No, pues es un orgullo más que nada, representar tu equipo y convivir con todos, ¿no? Eres rival con ellos y aquí te vienes a topar con todos, ¿verdad? Amistades de otros equipos, muy bien todo. Es un balance positivo. Tuvimos cerca de 1,000 jugadores que los coaches y un servidor tuvimos la oportunidad de verlos aquí en diferentes partes de la República. Y pues hoy nos enfrentamos y nos damos cuenta que pues el tiempo ha avanzado y es momento de tomar decisiones. Es difícil cada vez porque el talento es mucho que se encuentra dentro de la selección. El día de hoy se hace un corte. Y dentro de 2 semanas terminaremos de definir el equipo. Es un objetivo, tenemos que participar por México. Somos una selección nacional que vamos a representar a un país, en este caso es México. Y pues aquí no hay varios equipos, aquí hay un solo equipo, es verde, blanco y rojo, que a final de cuentas sí, son muchachos que vienen de diferentes clubes, instituciones, y en este momento, pues ahora son mexicanos. Y en ese momento todos van a buscar un lugar. La federación está en su papel tratando de conseguir los recursos necesarios para que estos muchachos viajen de la mejor manera posible. Con nuestras limitaciones, pero los vamos a llevar, estamos haciendo hasta lo indecible por lograr que vayan los muchachos. Y desafortunadamente nada más podemos llevar 45. Obviamente, como en todo, van a decir, es que fulanito es mejor que el otro, pero los coaches son los que deciden, ellos son... nosotros depositamos toda la confianza en ellos y son los especialistas y ellos van a decir quiénes son los que van cierto. Tenemos que demostrarlo, tenemos que ganarle a los mejores para decir que ya estamos en la cúspide del fútbol americano.